Década del 70, ¿no? Impensado esta familia, familia Cossi, del barrio Pacífico, Entre Ríos al 300, a Vancouver con sus hijas en una rastrojera. ¿Cómo andan? Bien, gracias a Dios. Un gusto. Juan, ¿no? Juan. Graciela, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Siempre muy bien. Vivieron acá en el barrio? Siempre. Desde el 71. Acá. En Brasil, a esta misma altura, mi viejo tenía la carnicería. Sí. Y yo me crié en Pacífico cuando estaba la cancha acá, todavía la cancha. Caminamos un ratito y mostramos la rastrojera. Bueno. En el 71 plantamos estos arbolitos. Así que tienen sus añitos. Los vamos, yo roca. Voy en el medio. Los trajimos de roca. Bueno, a ver, ¿de roca? Sí. ¿Cómo fue la idea de hacer el viaje? ¿A quién se le ocurrió hasta Vancouver? Mi marido, hasta Alaska. Toda la vida, qué sé yo. Yo de chico, desde que tenía 18 años, decíamos hacer el viaje. Y bueno, después. Es la primera vez que hacemos 1000 metros bajo la lluvia. Está bien. Hasta que aguante, vamos caminando. Sí. Después vamos al patio. Y realmente, bueno, hubo ciertos problemas, que yo había tenido un problema en la columna. Y pensé, digo, a lo mejor con los años tengo más plata, pero no voy a tener la salud. Cuidado, no te entonces, caigas. Cuidado que hay una bajadita. Y que, bueno, y pensamos que era el momento de decidirnos y hacerlo. ¿Los chicos eran muy chiquitos? Claro, tenían 11 y 12 años, así que estuvimos un año programando. 10 y 11 tenían, 10 y cuando 11. Nos fuimos, 11 y 12. ¿Y qué modelo tenía la rastrojera, Graciela? Era ¿qué modelo era? 71. ¿Y tenía ustedes 200... la tenían 0 kilómetros? Sí, sí. Y tenía 250.000 kilómetros cuando iniciamos el viaje. Porque y mi marido, y él quiso cambiarlo. Dice, mira, pero vendo era un momento... unos animalitos y lo cambio. ¿Usted vamos. Tenía campo? Sí, va, de mi padre. Yo trabajaba vamos, con papá. Y vamos a comprar una nueva para él. Entonces después, analizando, era un momento le digo, de inflación. Papi, ¿cómo vamos a gastar en un auto nuevo? Es preferible, vamos en el viejito y después compramos. Si total, le digo, a este le conoces todos los ruidos, todas las cosas, porque él lo escuchaba y decía, esto hay que hacerlo. Y él siempre corregía la ¿Y usted usted le había comprado su papá? ¿Usted le había comprado yo la había comprado. Sí, sí. Para laburarla en el campo? Sí. Yo en la segunda rastrojera que tenía, porque yo empecé con una modelo 62. Y después de unos años, qué sé yo, ¿Y cómo hicieron para acomodarse los cuatro? Cinco fuimos. ¿Por qué cinco? Porque el padre Eduardo Ricker del Corazón de María nos acompañó hasta Colombia. Él iba acompañando todo el viaje, pero... ¿Y cómo hicieron? Porque fue un día, yo voy a Juan, este servidor al campo, y yo fui a la iglesia, fui a la misa y me dice el padre, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo van? Bien, padre, nos vamos. Vengo a despedirme porque nos vamos. ¿A dónde se van? Nos vamos de viaje, vamos a ir hasta Alaska. ¿Me llevan? Bueno, padre. Y para el día siguiente él ya tenía todo preparado para... Ya me saqué el pasaporte, me saqué todo. Bueno, a ver, cuénteme cómo hizo para acomodar, para llevar cacerolas, ollas, cuchillos, todo. Ropa. Los cinco metidos en la rastrojera. Mi marido dice, mira, Graciela, en realidad vos tendrías que... Trabajar en la NASA. En la NASA para acomodar todas las cosas que van al espacio. Pero yo le digo, con una condición, nadie toca nada. ¿Quieren algo? Me piden a mí. Yo ponía porque la mano usted sabía y dónde estaba. Todo. Yo soy muy ordenada. Y si no es imposible. Muy ¿y ustedes ordenada. Sabían que cuánto iban a tardar o no, era...? No, calculamos 6 meses más o menos. Hasta 6, 7 meses. Hasta que... Y bueno, la plata la estiramos como chicos. Ah, esa la pregunta, la otra pregunta era, en ese ¿iban momento, haciendo cosas o ya llevaban la plata? No, llevábamos. Cheques del viajero. Y fuimos desde acá, desde Bahía Blanca, hasta Colombia con $300. No gastaba nada. No. Pero llevamos un baúl que primero lo llenamos y lo quisimos subir y no pudimos subirlo. Entonces lo vaciamos, lo pusimos arriba de la camioneta y lo llenamos de todo de comestible. Entonces, en cada país calculamos. Enlatados. Calculamos el valor del combustible, los kilómetros, entonces lo que iba a gastar en ese trayecto y cambiaba un 50% más, nada más. Así que lo único que comprábamos era banana, esas cosas. O sea nada. Que usted, que tan ordenada, llegó a Vancouver y volvió y dijo, mira viejo, gastamos $250. ¿Cuánto gastaron?
gastamos. Y fue en total el viaje, fueron 10.000. 10.000 y pico dólares, diez pero fueron 10 meses. 10 meses viajamos. ¿Y dormían ahí adentro? Ah, ¿no? Sí. Teníamos esas carpas. Llevaban una carpa. Dos carpas. Las cartén, una que era como un portaequipaje que se apoya en el techo. En el piso. Ah, sí. Y entonces cuando uno abre, queda una cama de dos plazas. Claro. Así que en una dormíamos Juan y yo y en la otra los chicos. ¿Y el padre, el cura? Mientras el padre viajó, mi hijo más chico, él dormía en el asiento de atrás de la camioneta y el padre y mi hija dormían en la otra carpa. ¿La primera parada dónde fue? Bueno, lo más que nos entorpeció fue la nieve, porque resulta que nosotros pensábamos salir en marzo y se fue alargando y terminamos saliendo en julio. ¿Y de acá para dónde arrancaron? Fuimos a despedirnos de mi padre, que no le habíamos dicho absolutamente nada. ¿Y dónde estaban? En General Roca. ¿Fueron hasta allá? Y bueno, de ahí nos fuimos por Mendoza. ¿A Chile? No pudimos cruzar por Mendoza. Estaba cerrado el paso. Estuvimos como 5 días que estuvimos trancados en la nieve ahí. Que cocinó en la nieve y qué sé yo. En el medio de la nieve con mi calentadorcito haciendo la comida para toda la familia. Sí. Y después bajamos a Mendoza y preguntamos dónde se puede cruzar a Chile. Entonces, después de muchas averiguaciones, encontramos que el único pase habilitado todo el año en esa época era el Puyehue. Así que nos fuimos de un solo viaje desde Mendoza hasta el Puyehue y logramos cruzar y estaba la nieve, era un camino que estaba abierto, qué sé yo, no digo a la altura de la cabeza, pero un poquito menos era la pasada. De nieve, a los costados. Sí. Cuando hacían una subida, ¿cómo hacían? ¿Se bajaban todos? Nos bajábamos todos. Algunas muy graves. Muy empiradas. Yo aprendí a manejar de nuevo. Porque en la montaña, porque todo Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, es todo montaña, caminos zigzagueantes. Y no hay banquina. No hay banquina. No, pero no solo eso, sino que hay subida a lo mejor de 8 o 10 kilómetros. Y la rastrojera, cuando levantaba temperatura, no lo bajaba. Entonces, la única forma que encontré para bajar, si uno veía una subida muy larga, tenía que desde abajo ir en primera. Toda la subida en primera. Entonces, y ahí la rastrojera se comportó maravillosamente. Siempre. En Mendoza la pesamos, con nosotros arriba pesaba 2.500 kilos. quedaba un cachito así entre el elástico y el chasis. Bueno, ¿y en la llanura cuánto la ponía? No, y lo máximo era 60, 70. Nosotros íbamos muy despacio. Era como mirar televisión, era un lugar que íbamos a pasar una vez en la vida. Así que todos los días delante del parabrisas teníamos... Paisaje diferente. ¿Y cómo hacían? Usted decía, este lugar nos gusta, paramos acá. Sí, así. Porque yo primero había hecho todo un cronograma que íbamos a hacer tantos días. Tantos kilómetros por día. Eso quedó todo en la nada. No funciona eso. Porque después los amigos que fuimos haciendo, que nos invitaban en casa donde de familia... Donde entrábamos no nos dejaban salir. ¿Ah, sí? Sí. No. Se quedan unos días más porque tienen que ver esto. Me acuerdo cuando llegamos a Colombia con el café. Sí. Dice, ¿cómo se van a ir sin ver dónde se cosecha? La plantación de café. Vamos a ver la plantación y vamos a ver cómo se trabaja. Y bueno, de ahí es. Qué bárbaro, qué recuerdo, ¿no? Hermoso. En Connecticut teníamos una gente conocida que tenía el padre acá cerca, familia Lambroso. Por unos días estuvimos un mes que no quería que nos fuéramos. Dice, no, ¿qué se van a ir? Pero ahí fue algo muy simpático porque le dicen a Susi, porque eran unos italianos. ¿Susi quién era? Susana es la hija. ¿Tenía? Susana. 11. Tenía 11 años. 11 años. Es la más grande. Y entonces dice, tenés que pelar los pollos, vamos a cocinar pollo. Ahí todo hacían en la casa, dice mi hija. En la Argentina. Nunca pelé un pollo y vengo acá, a pelar en Estados Unidos. En Estados Unidos a pelar pollo. Tenían en el sótano un barril que traían la uva en bandeja desde California y ahí preparaba el vino para el año. Así que ahí se quedaron un mes. Un mes. Y me dice. ¿Y de ahí llegaron hasta? No, eso fue ya el retorno. Nosotros fuimos toda la costa. Sí. Nosotros fuimos todo por la costa. Arizona, California, Oregón y Washington hasta Vancouver. Y queríamos ir hasta Alaska, pero llegamos en la nieve ya. Totalmente cubierto. Faltaban 1.100 kilómetros nomás para llegar a Alaska, pero ya era frío. Así que fuimos de ahí,
de Vancouver, fuimos a Port Angel, fuimos a la isla de Vancouver y volvimos a Seattle. Y de Seattle hicimos todo el cruce de costa a costa en la nieve, desde Seattle hasta Nueva York, hasta Connecticut, que estaba esta familia que nos estaba esperando. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a volver y usted me va a decir cómo se comportó la rastrojera. Vamos, vamos, sí. A caminar un ratito más. Sí. Acá estaba la cancha de Pacífico. Sí. Hasta acá llegamos. Y me va a decir cómo se comportó. ¿Y quién la arreglaba? ¿Usted mismo la arreglaba? No precisaba arreglarlo. No, no se rompió. No, se rompió, pero... Bueno, Juan, ¿cómo hizo con la camioneta? ¿No se rompió nunca? ¿Alguna vez algo le tiene que haber pasado? Tuvimos una rotura de caja de dirección en Colombia. Una rotura en Estados Unidos, se quemó una punta de tapa de cilindro. Nos chocaron en Illinois. Volaron las carpas. En una autopista y voló la carpa después, al otro extremo. ¿No les pasó nada a ustedes? No. Nunca nada. Después volcamos en Costa Rica, en el... ¿Cómo era? El paraje Buenos Aires. Era el condado de... No, condado no le llamaban, otro nombre te diría, el Buenos Aires. El paraje Buenos Aires. Por no chocar con unos ingleses que venían en contramano en una S, en la montaña. ¿Y ahí volcó? Ahí volcamos de costado, no alcanzamos a caer. Había mucha vegetación y la vegetación nos atajó. Ajá. Claro, porque no hay banquina. No hay banquina. Claro. Está el asfalto. Era precipicio y montaña, precipicio y montaña. Justo nos caímos donde estaba la montaña. Claro. Menos mal. Sí. La mano así de que, Dios. La mano claro, de Dios. Claro. Sí. Son muy creyentes, ¿no? Sí. Sí. El Espíritu Santo nos acompañó siempre. Siempre. Realmente. Bueno, ¿y que se rompió lo arreglaba usted mismo? La primera fue la cajita de la dirección, que todavía iba el padre el sacerdote con nosotros. Se rompió en la montaña antes de llegar a Medellín. Entonces pasó un vehículo y me dice, no, yo llevaba el... para que me revolcaran del automóvil club. ¿Y usted llevaba repuestos, algo, no? Llevaba bastantes cosas. Yo ya calculé, llevé todos los filtros de aceite, todos los filtros de combustible, calculaba para todo el viaje. Y después de inyección, una cantidad. Bueno, pero de usted se da maña, sí, entonces. Sí. Por sí. Eso yo le dije, ¿qué vas a cambiar el auto de la camioneta? Claro. Esta la conocés como... Si me agarran a mí, me quedo parado en el medio de la montaña. No sé ni de qué lado. Yo me había inventado un traje para cambiar el aceite. Usaba una de esas bolsas de nylon que me cortaba la cabeza y la... Entonces me tiraba abajo de la camioneta. Para que no lo chorre. Bueno, la sacaba el tapón del aceite a la noche, parábamos en el campo, después a la mañana se lo ponía y le cargaba el aceite. Así que fue una experiencia bárbara, ¿no? De hermosa, sí. Hermosa. Y muchísima gente. Y muy lindo para los hijos. Para los hijos. Claro, no se lo olvidan más. No, se van a olvidar. ¿Fotos? Debe tener un montón. Sí. Sacamos 4.000 fotos entre diapositivas y 2.000 copias color. Sí, más que todo diapositivas. Y claro, en esa época, claro. Hoy claro. Se imagina, si hiciera ese viaje con una digital, con ahora, se cansaría de sacar fotos. No, realmente... Y después fuimos conociendo para mí lo que era importante. Gente. Estuvimos gente por un lado y después los museos. Recorrimos todos los lugares históricos de cada país. De cada país. Así es. Y si usted hoy, yo le pregunto en este momento, en esta nota, ¿qué se le viene a la mente ya de todos esos lugares? ¿Qué me dice? Cada uno tiene su belleza especial y su algo especial, así que... Yo cuando estamos por ahí viendo algún programa y salen unos paisajes... Ahí estuvimos. Nosotros. Después otra cosa, por ejemplo, cuando llegamos al Gran Cañón del Colorado y después de haber visto toda cantidad de hermosos paisajes en Sudamérica, llegamos ahí y dijimos, ¿y esto es el Gran Cañón del Colorado? No nos asombró nada. Porque anduvimos a tantas alturas, a tantos precipicios, a tantas cosas, que cuando llegamos miramos esto, sí, es bonito. Tanto pero, lío por esto. Pero, para en ese momento, te doy un ejemplo, ¿no? Así que, bueno. Vamos a dar la vuelta y nos muestran la... Porque ahora, a ver, damos la vuelta. Yo no tengo llave del portón, yo antes tengo entrada por acá. Acá tenemos entrada también. Bueno, ¿y cómo es la historia? Porque el otro día se murió el que inventó la rastrojera. Y usted cuando volvió y le... Después de la empresa era nosotros, Industria Mecánica del Estado. Sí, exacto. Industria Mecánica del Estado. ¿Le regalaron una? Sí. No, pero fue una cosa... Nosotros resulta salimos. Que nos mandaron una persona
acá a Bahía Blanca para ver qué había de cierto en nuestro viaje. No, no le creían. No, no, porque salió en todos los diarios. En cuatro diarios ya habíamos salido. En Río Negro, en Mendoza, Estados Unidos. En Estados Unidos salimos en primera plana. Con la rastrojera. Sí, primera sí, plana. Sí, todo, todo. Ay, y los dueños de la... querían saber hasta dónde era cierto. Que era claro. Cierto. Porque bueno, había leído, uno de los directivos había leído en el diario La Razón, un articulito que salió. Entonces ahí mandó a una persona. Y vino, persona vino acá a Bahía. Claro, vino acá a casa. ¿Acá a su casa? Sí. Entonces así le dimos los pasaportes y las fotos. Y las fotos, digo. Y acá está la rastrojera chocada, claro, volcada. Sí. No, no, porque no quedó. ¿Y que la empresa le regaló una? Sí. Ah, pero no nos dijeron nada, ¿eh? Y ahí, no nos dijeron nada. Ellos llamaron acá, bueno, mandaron esa persona, todo, y después nos llama el director de IME y habla con mi marido y le pregunta si estábamos en condiciones de viajar a Buenos Aires, pero con la camioneta y con las carpas, con todo. Y se largaba la vuelta, era una carrera a que Sudamérica. Era Sudamérica. Bueno, vamos a terminar en el patio con la camioneta. Esta es la chiquita de 11. La chiquita de 11. 12. Y aquel es chiquito de 11. 11. ¿Qué tal, encantado. Guillermo. Y ella es mi hija más chiquita. ¿Y esta es la camioneta que anda? ¿Esta es la que le regalaron? Sí, claro. Pero fue muy simpática el regalo de la camioneta. Porque acá vinieron, nos invitaron, que fuéramos todos. Bueno, yo estaba contenta, le digo a Juan, esta sí que es mi vacación, porque nos pusieron en el Hotel Dorá en Buenos Aires, nos pagaron todo, yo dejaba las ropas sucias, me las traían todas limpitas y planchadas. Estas son mis vacaciones, claro, le digo a Juan. Claro. Y fuimos al programa de Mirta Legrand. No, y dice, bueno, van a ir a almorzar con Mirta Legrand. Ah, sí, bueno. Yo no sabía esa parte de la historia. Y entonces dice, pero va a tener que ir a una entrevista con Marta Dorado, que era la que coordinaba todo el programa de Mirta. Y fuimos ahí. Entonces, a ver quién se sabe expresar, quién sabe. No, la señora no tiene problema. Así que me sentaron a mí a la mesa y ellos fueron al living de Mirta. Al living, que en esa época era el café, al final del programa. Y le daba al cigarro. El cigarro. La banda. Sí. Y entonces, para ustedes, para ustedes es un recuerdo, ¿no? Y sí, la verdad que sí, porque bueno, fueron experiencias hermosa. Muy hermosa, 10 meses de vacaciones. ¿Qué chico no va a querer estar 10 meses de vacaciones sin ir a la escuela? Medio mundo. Y recorriendo un montón de lugares y bueno, explorando un montón de cosas, bueno, nadando por todas partes. Hermoso, realmente hermoso. Unas vivencias, digamos, que uno nunca se va a olvidar. No, claro. Además, uno, digamos, lo que ve no es la parte turística de los países, sino la gente. La gente, digamos. Y eso que eran muy pibes ustedes. Pero sí, pero esa experiencia es inolvidable. No. Además, lo que pasa gente, con otros chicos. Claro. Y lo que pasa es que nosotros tenemos muy arraigado lo que es una familia. Ajá, está bien. Entonces, como familia, causamos sensación en todas partes. Ahora comprendo por qué Mirta la sentó al lado suyo. Bueno, la verdad me encantó. Ahora me vamos a tener que mostrar alguna foto. Sí. ¿Eh? Y cuando salimos del programa de Mirta Legrand, dice, bueno, señora, dice, ahora vamos a ir a tal parte, que son ya las oficinas, que le van a hacer entrega de una camioneta 0 kilómetros. Hasta ahí no sabían nada. No sabíamos nada. Y entonces dice, un momentito, le digo, yo estábamos todos. Y con la camioneta nuestra, ¿qué van a hacer? Ay, señora, eso era como que de cajón teníamos que darle. Le digo, porque si nos van a sacar esa para dar una nueva, quédesela porque... No la queremos. No la queremos. ¿Y la otra no funciona? No, ahora no, porque le fueron sacando. Ahora le sacaron el motor, les fueron para esta. Estamos armando cosas de dos, estamos haciendo una porque no se consiguen repuestos. Ese claro, es el problema. Pero fue de los básicos. O sea que usted le hizo la primera, ¿no? Claro. Entonces, dice, bueno, entonces dice, vuelvan al hotel que yo voy a llevar esta novedad al directorio. Al directorio, dice, y después vamos a conversar. Bueno, llegamos al hotel al rato. Señor Cosi, le llaman, bueno. Quédese con las dos. Pueden venir a la oficina, sí, allá vamos. Fuimos ahí y entonces cuando entro era un salón gigantesco, lleno, todos hombres eran. Y entonces dice, bueno, señora Cosi, usted tiene la palabra. Y después me dijeron, bueno,
ya no hable más porque de acá salimos todos en un rastrojero, dice, porque nadie habla como usted. Le digo, es que nuestra vivencia fue firmamos nuestra casa. Un contrato para que ellos lo llevaran todo lo que quisieran, a mostrarlo en todas partes. Pero después que ellos se aburrieran de mostrarlo, no devolvieron la camioneta. ¿Y se devolvió? No devolvieron. Sí, sí. Y la fábrica de los motores, que era Borgward, nos regaló un motor. Eso le iba a preguntar. El motor es Borgward. Es argentino. Es argentino. ¿Todo sí, las sí, piezas? Sí, todo. ¿Nunca más? No. Y entonces dijo... Y anda re bien, ¿eh? Sí, yo sí. Doy garantía. Sí. Económico y... Pero digo, era industria nacional. Sí. Todo. Motor, caja de cambio, diferencial, freno, qué sé yo. Todo. Era... Bueno, familia. Era otro mundo. Me tenía que mostrar fotos. Sí, vamos. No, fue una cosa...